Buenos días, estimados amigos participantes de este curso sobre fundamentos de la geopolítica, basado en el libro del maestro Alexander Dugin, estudioso contemporáneo de la geopolítica, muy conocido a nivel internacional. Y hoy, en el marco de del encuentro número 47, tenemos a un estimado amigo, colega, profundo estudioso también de la geopolítica, a Juan Gabriel Caro Rivera, que debo de decir que es un componente principal de este curso. Prácticamente junto con nuestro amigo Carlos Mamani, ¿verdad?, de Perú, Enrique Refollo de España, los hermanos de Asia TV, Ivonne y Marcelo Ramírez, y su servidor Juan Gabriel es parte de este curso, que ha tenido un enorme éxito por la calidad de sus especialistas, de los especialistas que han participado a lo largo del mismo, y por la complejidad de los temas. Hoy Juan Gabriel vuelve a estar con nosotros, ha estado en muchas conferencias. Su apoyo es invaluable, y hoy estará con nosotros compartiendo un tema no muy conocido, pero sí muy necesario y urgente de conocer. Se trata de la estrategia Barnett, que se trata de zonas de desestabilización permanente en Sudamérica. El tema, por su dificultad, se requiere que un profesional del nivel de nuestro amigo Caro Rivera, colombiano, ¿verdad? No sé si mencioné el país de procedencia. Es un historiador, experto en estudios metapolíticos y análisis geopolíticos. Es un excelente traductor del ruso al español, en alemán, en francés, en inglés. Ha podido estar con nosotros desempeñando colaborativamente este papel en diversos encuentros que hemos tenido a amigos de Europa, a Austria, ustedes lo han visto, a los franceses. Y es un colaborador permanente en diversos tanques de análisis internacional, ya no se diga, de geopolítica.ru, que es Rusia, ¿verdad? El Proyecto Patria, con nosotros en el CREI, que le estimamos y le respetamos enormemente. Y también con cadenas de noticias de varios países, Telesur en Venezuela, Asia TV en Argentina. Y es uno de los principales traductores de la obra sobre geopolítica del profesor Alexander Dugin. Quiero agradecer la disposición permanente que tiene Juan Gabriel para con este curso desde su inicio, desde la etapa organizativa y su dimensión. Y me gustaría que este tema de alguna manera se tratara de divulgar por la coyuntura internacional, sobre todo. Una coyuntura en que estamos viendo muchos flashpoints en América del Sur, donde la desestabilización está asegurada. Vemos Perú, vemos Ecuador últimamente. Y los temas de Venezuela con Guayana, el tema del Esquivo, vemos Argentina. Entonces, consideramos de que compartir este encuentro, esta conferencia que va a brindarnos Juan Gabriel, es de vital necesidad para el mundo académico, y sobre todo
para los pueblos. Bienvenido, Juan Gabriel. Hola, muchas gracias por invitarme aquí y poder estar presente en estas charlas que, como siempre, pues hemos intentado darles el mayor dinamismo y la mayor importancia para dar a conocer, por ejemplo, estos temas geopolíticos que a veces son tan carentes de fundamento en los medios de nuestros países. Muy bien. Excelente. Excelente. Entonces, bienvenido. La sala es tuya. Con atención estaremos escuchándote, tomando nota y transmitiéndote las preguntas de nuestros participantes y aquellos que nos siguen en los canales de Humo y Espejo, de ACTV y Puntos Suspensivos CREI. Muy bien. Bueno. Comencemos entonces con el tema que es el problema de la zona de conexión y la zona de desconexión de la que habla el estratega norteamericano Thomas Barnett. Que Thomas Barnett, pues, es un estratega norteamericano que trabaja para el Pentágono, o sea, obviamente trabaja para el Pentágono y ha publicado una serie de libros, más o menos desde el 2001, que tienen como base y tienen como idea hablar de las zonas de conexión y de las zonas de desconexión. Digamos que esa es su forma de comprender el problema de la geopolítica. Y entender, si se quiere, qué es lo que significa los escenarios actuales de acuerdo a esta teoría. Y para comenzar, pues hablando sobre el tema, pues yo diría que hay que ir hacia lo que eran los fundamentos, por ejemplo, de lo que se considera como la geografía. Y una de las cosas que existen dentro de la geografía y dentro de la comprensión de la geografía mundial, tal y como nosotros la entendemos, es que por diversos procesos geográficos, geológicos, si se quiere, hasta incluso históricos, porque tiene que ver también con la subida y la bajada del mar, que está demostrada, por ejemplo, incluso dentro de periodos históricos, tanto actuales como antiguos, en donde, por ejemplo, había más. Por ejemplo, en las épocas más glaciales existían, por ejemplo, momentos en donde el mar estaba mucho más alto, pues la marea del mar estaba mucho más alto o más bajo. Como sea, históricamente, pues, o sea, como geográficamente, nosotros sabemos que la mayor parte de la Tierra, es decir, de lo que nosotros consideramos la Tierra, de los continentes, que son lugares habitables por los seres humanos y que hacen parte de lo que nosotros consideramos como la esencia de la geografía, la mayor parte de lo que consideramos como la zona de la Tierra, se encuentra en el hemisferio norte. Es decir, esta es una realidad geográfica, es un hecho geográfico que nosotros conocemos y también por las mismas razones, la mayor parte de todos los imperios y de todas las potencias, de todos los grandes poderes que han jugado un papel en la geopolítica mundial, especialmente después de la época colombina, es decir, después de 1492, la llegada de Cristóbal Colón a nuestro continente, pues la aparición, pues la entrada de América, pues, de lo que luego se conocería como América, dentro del panorama internacional y mundial. Digámoslo así,
durante estos últimos 500 años, la mayor, pues, la mayor parte de todo este periodo ha sido dominado por potencias que existen también en las tierras del norte, es decir, que vienen de este hemisferio norte, de la parte norte del planeta, y que a través de diferentes mecanismos, sean culturales, sociales, políticos, tecnológicos y demás, han hegemonizado la realidad del mundo. Es decir, si uno toma los últimos 500 años de dominio del planeta, pues, o sea, de la política y de la geopolítica mundial, comparándolo con los datos geográficos que nosotros conocemos, todos los grandes poderes geopolíticos actuales, todos ellos son poderes que existen o que han nacido en la parte del hemisferio norte. Y eso también, digámoslo así, es un hecho histórico que nosotros hemos enfrentado durante todo este tiempo. Hasta ahora, y eso fue uno de los problemas que los primeros geopolíticos observaron, trátese, por ejemplo, de Mahan, trátese de Haushofer, trátese de Jordis von Lohausen y demás pensadores, o por ejemplo, Rudolf Jelen y demás, todos ellos plantearon, por ejemplo, esta paradoja, pues, o si se quiere paradoja o hecho real, de que eran las potencias que se encontraban en la parte del hemisferio norte las que hegemonizaban la realidad de todo el planeta. Y como planteó después, posteriormente, el general Julio Londoño Londoño, la mayor parte de todos estos geopolíticos llegaron a la conclusión de que frente a ellos, es decir, frente a esta parte del norte, las partes del sur habían carecido, por así decirlo, de alguna relevancia hegemónica en todos estos siglos. No es porque no haya habido, digamos, en la historia potencias en el sur, pero en los últimos 500 años no ha habido potencias que existan más allá de la franja del Ecuador. Y fue a este elemento lo que los geopolíticos posteriores consideraron que se llamaba el gran vacío, es decir, que todos los territorios que se encontraban al sur de la línea del Ecuador eran territorios que por X o Y razones habían sido sometidos a la hegemonía de los poderes que se encontraban al norte. Se encontraban al norte de la línea del Ecuador, y esto se había convertido, digámoslo así, en otro dato de la geopolítica. Este gran vacío se consideraba que eran territorios que no eran de nadie o que, aunque estaban habitados, podían ser sometidos, esclavizados o colonizados por las diferentes potencias del norte, y que a partir de este elemento geográfico se podía establecer, digámoslo así, aquellos estados que podían ser considerados como parte de la hegemonía mundial y otros que se suponía que hacían parte de todo este gran vacío, de toda esta zona que no era, pues, o sea, no era dominio de nadie o que era incapaz de organizarse a sí misma para enfrentar, por ejemplo, a las potencias del norte. Y fue a partir de estos datos, es decir, de estas ideas, que se fue formalizando la misma geopolítica mundial a partir de las diferentes propuestas que se han ido acumulando alrededor de los años y que siguen, digámoslo así, operando, ya no tan abiertamente como antes, pero digamos que continúan siendo parte, o sea, eso no ha dejado de seguir funcionando, no ha dejado de ser una realidad dentro de los datos de la geopolítica mundial, como tampoco de la política, la economía y las formas de relaciones, pues sobre todo de la idea de las relaciones internacionales o de la jerarquización de las ideas de las relaciones internacionales dentro de las diferentes disciplinas que componen, por así decirlo, el tema de la diplomacia, que influye, por ejemplo, en muchas de las decisiones que los estados actuales toman acerca de una serie de elementos culturales, sociales y geográficos. Bueno,
Teniendo en cuarto en cuenta estos antecedentes, por así decirlo, que hacen parte de las ideas geopolíticas hasta el día de hoy y que, digamos, ya habían sido formulados en la primera década del siglo XX, pasamos ahora sí a entender lo que estábamos hablando, pues a entender más a fondo de lo que estamos hablando. Thomas Barnett es un autor estadounidense, incluso, por ejemplo, estratega, futurólogo y demás, estadounidense que plantea, por ejemplo, una diferenciación, pues, o sea, el núcleo de sus ideas geopolíticas se basa en la comprensión de dos elementos. Completamente, digámoslo así, fáciles y entendibles, perdón, fáciles y entendibles que se reducen, por ejemplo, a dos frases. Para Barnett existe lo que se conoce como una zona de conexión, es decir, como el núcleo, él lo mismo lo denomina así. ¿Qué es el núcleo? El núcleo de la conexión, la zona de conexión, es la zona donde se producen intercambios económicos, donde hay un gran desarrollo tecnológico, en donde la gente tiene altos ingresos y se considera que todos estos lugares, es decir, ese núcleo geopolítico como él lo establece, es un lugar donde existe una prosperidad económica, cultural, social y política que es la que domina actualmente el planeta. Frente a este núcleo existe una zona de desconexión, como él la llama, o gap, pues en inglés, que es brecha, o sea, una brecha, una zona de desconexión, una brecha de desconexión, en donde no hay ninguna de estas realidades. Y precisamente es la zona de desconexión, según Barnett, la que amenaza a la zona de conexión. Barnett, en este sentido, él es un apologista, si se quiere, de la globalización. De hecho, gran parte de sus teorías tienen que ver también con el proceso de la globalización. Y mucho de lo que él planteaba, por ejemplo, en su libro, El nuevo mapa del Pentágono, The New Pentagon Map. Y demás, por ejemplo, libros que él ha ido publicando alrededor de los años, él continúa desarrollando, digamos, esta teoría de la zona de conexión y de la desconexión para entender una serie de movimientos, políticas, problemas, luchas históricas que se han producido. Entonces, para entender mejor, yo creo que esta parte de lo que él habla cuando se refiere a una zona de conexión y desconexión, es bueno que entendamos algunos mapas. Bueno, o mostremos algunos mapas para entender mejor todo lo que se está hablando. Recordemos que cuando habíamos hablado, o bueno, se ha hablado durante todo este curso de las tesis de sí, puedes decir, Alfred Mackinder, de Alfred Mahan y de los geopolíticos anglosajones, pues del siglo, de principios del siglo XX, todos más o menos ellos hablaban, y eso es una cosa pues que ellos planteaban, era que todos hablaban del problema de la isla mundial, es decir, de la isla periférica que se enfrentaba, por ejemplo, al Heartland, pues al corazón de la Tierra, que era la enorme isla eurasiática alrededor de la cual las islas periféricas, en un primer momento Gran Bretaña y posteriormente pues los Estados Unidos, desde un punto de vista geopolítico, se habían convertido en el transcurso de los últimos 200 años en las potencias dominantes, primero del Atlántico y posteriormente de todos los mares. Es decir, cuando se hablaba, por ejemplo, de la Pax Britannica, que era un tema, por ejemplo, muy importante durante el siglo XIX y posteriormente de la Pax Americanensis, que era la paz, pues, impuesta
por los Estados Unidos a finales del siglo XX, una pues del siglo XIX y la otra a finales del siglo XX, se consideraba que estas potencias periféricas que dominaban las islas que alrededor de la gran masa asiático-africana, como quieran llamarla, habían extendido todo su dominio alrededor de los mares y a través de este dominio de los mares habían conseguido, por ejemplo, penetrar o incluso doblegar a las potencias terrestres que habían surgido. También, por lo que nosotros hemos hablado, los grandes imperios, las grandes potencias, las grandes economías mundiales, incluso hasta el siglo XVIII y principios del siglo XIX, no eran las que se encontraban, por ejemplo, en los países europeos, sino que eran aquellos pueblos como la India o la China, que dominaban el 21 y el 25%, si no estoy mal, de toda la economía del planeta. Eso hasta el siglo XVIII. O sea, eso estamos hablando hasta el siglo XVIII. Que todos estos grandes imperios de tierras continuas que se habían creado también habían pertenecido, por ejemplo, a los territorios euroasiáticos. Y solamente a partir de los últimos 200 años empieza la hegemonía de los pueblos anglosajones que ha durado, digamos, hasta el día de hoy. Con todas estas bases, por así decirlo, podemos entender que cuando Barnett, por ejemplo, en el libro del 2003, pues el nuevo mapa del Pentágono, de New Pentagon Map, él habla de que existe, por ejemplo, esta zona de conexión. Y esta zona de conexión, él la relaciona como, pues, o sea, como normalmente se va a hacer siempre, la relación, el núcleo de la zona conectada, es decir, la zona que se encuentra totalmente atrapada dentro de o en el centro de todos los procesos de conexión, sí, de conexión del mundo. Es este núcleo de la isla exterior mundial. Esa es la zona que hace parte de todo este núcleo geopolítico y a partir de la cual se extienden, por así decirlo, el resto de las zonas de conexión. Y como nosotros podemos ver en el siguiente mapa, por ejemplo, que este es un mapa que muestra las redes, o sea, los cables subacuáticos alrededor de los cuales, por ejemplo, operan las redes actuales que nosotros conocemos, pues especialmente las redes como Internet, esos son los cables de telecomunicaciones, los cuales operan alrededor del mundo. Como nosotros podemos ver en esta imagen, la mayor parte de todos estos cables, todos tienden a coincidir o volver o terminar desenvolviéndose, todos terminan convergiendo en las costas de los Estados Unidos de América. Y es a partir de este mapeado de los cables subacuáticos que unen informáticamente el mundo, que nosotros podemos observar cómo pues, toda la información del planeta converge en una única región, que es pues, que son obviamente las costas este y oeste de los Estados Unidos como parte de esa isla mundial. Es decir, esta hegemonía, y así la entiende Barnett más que todo, en la forma en que él expone pues, su actividad, la zona de conexión es la zona que permite, por ejemplo, o que impulsa los procesos de globalización. Y los procesos de globalización se impulsan a través del dominio de la técnica, es decir, de aquella idea que expresaba, por ejemplo, Martin Heidegger en su libro que es Metafísica, que él empieza hablando de que solamente cuando los acontecimientos mundiales puedan ser conocidos al otro lado del planeta en apenas cuestión de segundos o prácticamente de forma inmediata, nosotros, pues la humanidad ha alcanzado el pináculo de toda la culminación de las redes tecnológicas que han sido creadas en el mundo actual. Y precisamente este es el proceso que nosotros estamos viendo actualmente. Lo que nosotros estamos viendo u observando actualmente es precisamente el despliegue
de todos estos poderes económicos, tecnológicos, mundiales, que van enredando, si se quiere, al planeta Tierra en toda esta serie de cableados que se extienden por todo, pues, o sea, por los mares, por la superficie, por el océano. Y Barnett considera que la zona de conexión, es decir, el núcleo de la zona de conexión, pues obviamente para él son los Estados Unidos y por otro lado Europa. Es decir, que estos dos lugares, lo que se podría llamar el cierre de que, bueno, que de eso también hablaban los estrategas norteamericanos, sobre todo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hablando, por ejemplo, del hecho de que existía una brecha en el Atlántico, la cual fue cerrada solamente hasta la Segunda Guerra Mundial con los cables, pues con la extensión de cables telegráficos por todo el plan, pues, o sea, por todo el Atlántico, además del uso, por ejemplo, de radares y demás, que durante la Segunda Guerra Mundial, digamos, acabaron con esa brecha del Atlántico e impidieron, por ejemplo, el uso de submarinos para destruir cargueros y sistemas, pues, o sea, y el envío de suministros de Estados Unidos a Gran Bretaña, de una serie, por ejemplo, de elementos que necesitaba Gran Bretaña para seguir combatiendo. Cuando se cierra esa brecha, digámoslo así, se crea la zona de conexión. La zona de conexión entre los Estados Unidos y Europa. Y estos dos núcleos, según Barnett, serían el núcleo de los lugares donde este sistema, este núcleo potente del mundo, había convergido. Ahora bien, entendiendo todas estas ideas, uno puede comprender que, por ejemplo, el mismo Barnett considerara que todas estas elementos, por ejemplo, se convirtieran en lo que sería el sistema de cableado mundial alrededor del cual gira la totalidad de las sociedades mundiales. Y solamente, como se puede ver, pues en este gráfico está este cableado mundial extendiéndose por todo el planeta, es la base de la dominación tecnológica de los Estados Unidos y de las potencias europeas, pues, que la siguen. Además, Barnett deja muy claro que solamente los estados que entran dentro de esta zona de conexión son aquellos que tienen sistemas políticos desarrollados, pues, o sea, sistemas políticos desarrollados, históricos y lo suficientemente, por ejemplo, democráticos y liberales como para mantenerse fuertes. Entonces, por ejemplo, las mismas palabras de Barnett, hablando, por ejemplo, de todo este problema, él mismo lo dice: muéstrame dónde existe. Pues, y esto lo tomo, por ejemplo, de un artículo de Barnett que él escribió en el 2003, o sea, en marzo del 2003. O sea, ojo, eso es importante porque no se debe subestimar, porque estas cosas no son nuevas. O sea, el artículo que él escribió en el 2003, y bueno, poco antes de publicar su libro, que también es del 2003, fue publicado, por ejemplo, hablando sobre la guerra de Irak, pues hablando sobre el problema de la guerra de Irak. Eso fue hace casi 21 años, pues, o sea, casi 21 años, se cumplen este marzo los 21 años, porque eso fue en marzo 3, creo. Que él publica, por ejemplo, estas teorías, empieza a hablar de estas teorías que parece que se habían desarrollado durante la década anterior, es decir, en 1990, con la caída del muro de Berlín y demás, y que él mismo había desarrollado en varios cursos en los Estados Unidos y en las diferentes agencias norteamericanas, donde varias de las cosas que él dice, de hecho, hoy en día están sucediendo. O sea, no solamente, pues, porque él fuera un futurólogo, sino porque eso realmente era parte, digamos, de la estrategia que los mismos Estados Unidos habían estado desarrollando durante los últimos 20 años con respecto a todos los demás sistemas. Entonces, por ejemplo, Barnett dice simplemente así, para que entiendan, por ejemplo, y esta es la definición más concreta de lo que él habla, de lo que es la zona de conexión y desconexión. O sea, muéstrame dónde existe una densa conectividad de redes, transacciones financieras, libertad en los medios de comunicación y seguridad colectiva, y verás que estas regiones coinciden con los gobiernos estables, niveles de vida creciente y más muertes por suicidio que por asesinatos.
A estas partes del mundo las llamo el núcleo funcional o simplemente el núcleo, pues, o sea, simplemente el núcleo. En cambio, muéstrame dónde la globalización se ha debilitado o simplemente está ausente y verás que estas regiones están plagadas de regímenes políticamente represivos, pobreza y enfermedades generalizadas, asesinatos en masa rutinarios y, lo que es más importante, conflictos crónicos que incuban la próxima generación de terroristas globales. A estas partes del mundo las llamo la brecha no integrada o simplemente, pues, o en inglés, the gap, o sea, es decir, la brecha o la fisura, por así decirlo. Y para Barnett, pues, o sea, como no se podía esperar de otra manera, toda esta brecha coincidía, por ejemplo, con lo que actualmente se llama simplemente el sur global. O sea, es decir, lo que él está escribiendo con la idea de la brecha, pues, o sea, de la brecha, y con la idea del núcleo, simplemente lo que actualmente también se llama el norte global y el sur global. O sea, para ponerlo, pues, en términos más usados, por ejemplo, dentro de nuestros países, pues, o sea, dentro de nuestros países o dentro de lo que se considera que es la geopolítica que se ha venido desarrollando dentro de nuestros países y dentro de esta zona. Entonces, aquí, ahora bien, Barnett y este mapa está basado, por ejemplo, en el mapa con el que inicia su libro, es decir, el nuevo mapa del Pentágono. Él considera que existe una zona de desconexión, o sea, existe una zona de desconexión que no está integrada. Y como lo vimos en la definición anterior, la zona de conexión coincide con regímenes democráticos fuertes, con sistemas de salud fuertes, con lugares donde la gente se suicida en lugar de ser asesinada, o sea, donde la cantidad de suicidios es mayor que la cantidad de asesinatos porque, pues, la gente muere de aburrimiento, por así decirlo. Como lo planteaba en algún momento el filósofo francés Georges Bataille y demás. Y la zona de desconexión corresponde a toda esta zona roja que nosotros observamos acá. Pues, o sea, que Barnett considera que son los países que no están absolutamente conectados con el norte global. ¿Por qué? Porque estos países tienen regímenes políticos represivos, dictaduras, normalmente son dominados por dictaduras militares que no están completamente integradas dentro del mapa global, dentro de las ideas de la globalización. Son lugares aislados, lugares donde se producen conflictos étnicos y raciales, donde, por ejemplo, según Barnett, y esto es parte, por ejemplo, de las tesis de su libro, donde, por ejemplo, aflora el terrorismo internacional. Es decir, lo que a partir de los atentados del 11 de septiembre se considera que es, por ejemplo, la guerra contra el terrorismo que Estados Unidos lanzó sobre los países musulmanes, sobre todo sobre la organización de Al-Qaeda y posteriormente los diferentes grupos armados islámicos, algunos que ya existían y otros que empezaron a aparecer en los últimos años, como lo eran, por ejemplo, ISIS y demás. Todos estos estados, digámoslo así, que hacen parte de la franja roja de la que habla Thomas Barnett, serían todos esos lugares donde no se ha producido la globalización o donde la globalización es un proceso fragmentario y total o más que todo irrelevante porque mantienen demasiadas de las dinámicas de desconexión. Y algunos de estos países dentro de la zona de la dentro de la zona de desconexión, dentro de la brecha, como él mismo la denomina, la zona no alineada con la brecha, algunos de ellos son prácticamente semi-independientes o tienen muy poco que ver, por ejemplo, con los sistemas políticos o con el proceso que se está produciendo a nivel internacional de integración. Algunos de ellos viven, por ejemplo, regímenes totalmente aislados. Y de hecho, no es gratuito que cuando Barnett publica este libro, está preparándose la invasión a Irak. De hecho, él justifica dentro de su libro directamente la invasión a Irak, precisamente por considerar que Irak es una amenaza para la zona de la conexión, es decir, para los Estados Unidos y Europa, que constituyen el núcleo de todo ese entramado geopolítico de la zona de conexión, lo considera porque es un país que está demasiado aislado.
que no está integrado a la globalización, y como no está integrado a la globalización ni a los procesos dinámicos globales, y no comparte, y pues y el gobierno de San Hussein, por sus propias características basadas sobre el socialismo islámico y sobre las ideas de autarquía y demás elementos, no coincidía, por ejemplo, con la idea de una integración de esa nación dentro de la dinámica global, cambiando todo su sistema político para volverlo democrático, para volverlo totalmente, pues, si se quiere, un gobierno democrático, un gobierno liberal, y además de eso era un gobierno aislado. Casos como el de Libia, como el de Irak, como el de Siria, por ejemplo, o el de Corea del Norte, digamos, para él son casos de naciones que no están integradas dentro de la franja global de lo que se podría considerar. Ahora bien, toda esta zona de desconexión que nosotros observamos en este mapa, según Barnett, es la zona donde los conflictos étnicos, culturales y las guerras se están librando en el mundo actual. Y además Barnett establece que en la medida en que los grandes conflictos abiertos entre los países que tienen fuerza simétrica, es decir, como los Estados Unidos, Rusia, China, la India, o los diferentes países europeos que tienen poder suficiente para crear ejércitos lo suficientemente tecnológicamente avanzados, para hablarse de una confrontación más o menos par, entre pares, en la medida en que todos estos países han ido disminuyendo la cantidad de conflictos entre ellos, no es lo mismo, pues, o sea, lo mismo no ha sucedido, por ejemplo, con la zona de la desconexión, en donde esta zona política ha sufrido, por ejemplo, la mayor cantidad de las intervenciones de potencias extranjeras. Obviamente, pues, se puede hablar directamente, pues, de los Estados Unidos, pero lo mismo se puede aplicar a la India, China, Rusia, etcétera, en donde muchos de estos países, quiera sí o no, han intervenido en diferentes guerras. Sudáfrica también ha intervenido, por ejemplo, en las diferentes guerras, pues, y dependiendo, pues, también de la capacidad de proyección de las fuerzas que tengan esos estados, han intervenido en muchos de los conflictos alrededor de los cuales se encuentran todos estos países. Por ejemplo, las guerras entre Sudáfrica y Namibia, o las actuales polémicas, por ejemplo, entre los diferentes estados, por ejemplo, con la India y demás, son parte, digamos, de toda esta serie de problemas en donde han ido aflorando todas estas zonas. Y precisamente Barnett considera que es en este mapa, es decir, en esta zona de lucha, en donde se están produciendo los actuales conflictos globales. Es decir, todos los conflictos que nosotros hemos ido observando en los últimos años han acontecido en estos lugares, y la intervención, si se quiere, de las tropas estadounidenses, dice Barnett, se ha concentrado precisamente en las zonas de desconexión. Es decir, en todos estos lugares donde no existen ni regímenes democráticos, donde la prensa libre, pues, es un sueño, donde pululan, por ejemplo, grupos o bandas criminales que incluso disputan grandes zonas de su territorio con los estados reconocidos por la ONU, y donde existen, por ejemplo, una serie de dictaduras o fuerzas militares que constantemente están en conflicto los unos con los otros. Ahora bien, entonces, en este mapa de la desconexión, pues en esta zona de la desconexión de la que habla, por ejemplo, Barnett, interesantemente también coincide con lugares o con gran parte, digamos, de los lugares donde se encuentran concentradas la mayor parte, pues, de la biodiversidad del planeta, algunas de las zonas, por ejemplo, donde hay mayor cantidad de concentración de los recursos del petróleo y del gas, minerales estratégicos, especialmente, pues, algunos de estas zonas poseen, pues, cobre, oro, diamantes, aluminio y demás, por ejemplo, metales utilizados
las industrias pesadas actuales y también, por ejemplo, importantes yacimientos de agua. Por supuesto, la zona de la conexión y la desconexión, cada una a su manera, pues también tendrá sus recursos estratégicos. Algunos obviamente sí se salen, por ejemplo, de la zona de desconexión de la que habla el mismo Warner, pero una gran parte de todos estos elementos están precisamente concentrados en las zonas de las que nosotros hemos estado hablando dentro de esta charla. Y en el mapa del Pentágono, obviamente, pues, o sea, como él mismo lo llama, todos estos recursos, todas estas formas, todos estos elementos hacen parte, por ejemplo, de la zona de la conexión y de la desconexión. Y es obvio que los estados, pues, o sea, que los estados o pues tanto los que existen dentro de esta zona como los que están fuera de ella, conocen más o menos los activos estratégicos y las fuerzas que hacen parte, digamos, de todo este entramado, o sea, que hacen parte de todo este entramado. Gran parte, digámoslo así, de los conflictos que nosotros conocemos actualmente, no es porque se produzcan simplemente por la necesidad de que los países del norte, como se hablaba, por ejemplo, pues que era la teoría más difundida, por ejemplo, cuando comenzó la invasión a Irak. Que yo me acuerdo que eso se decía mucho, pues que Estados Unidos no tenía petróleo, entonces por eso invadía Irak para conseguir petróleo y todas esas cosas. No, 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 o sea, no se trata de eso. Lo que los estadounidenses y, por ejemplo, gran parte de todos estos estrategas, cuando hablan de toda esta zona de la conexión y la desconexión, consideran que son recursos estratégicos, ellos no los invaden porque los necesiten solamente para su industria, sino porque ellos desean a la larga. Contar con estos recursos, o sea, no porque los necesiten inmediatamente, ni porque les sean rentables explotarlos inmediatamente, sino porque se necesitan para el futuro. Es decir, son lugares que se invaden para mantenerlos bajo control y de ese modo, si se quiere controlar la circulación o no de estos recursos en diferentes direcciones, sea para bloquear, por ejemplo, los rivales estratégicos que también quieren acceder a estos recursos, o sea, para usarlos para sus propias industrias. En este sentido, por ejemplo, todos estos lugares son, por ejemplo, importantes. En algunos de ellos se han producido, por ejemplo, conflictos muy graves en los últimos años. Tómense, por ejemplo, toda la zona, por ejemplo, del Asia Central, que va del Cáucaso, Ucrania, hasta llegar, por ejemplo, al Golfo Pérsico, que ha sido uno de los lugares de conflictos más relevantes, por ejemplo, en los últimos años, en los últimos 30 años, han sido lugares donde se han producido muchos conflictos y muy graves, por cierto, entre las diferentes potencias en estos momentos, y otros, pues, van a ser también lugares de conflicto en un futuro. Y bueno, hablando pues de ese tema, pues hablaremos un poco más de él actualmente. Como sea, muchos de los que han planteado, por ejemplo, este problema, hablan de precisamente esta zona periférica que se extiende pues desde el Perú, pasando pues por las diferentes capitales del mundo, llegando al norte de África, pasando por todo el Medio Oriente, el Asia Central, hasta llegar a la Siberia. Digamos que esta zona, si la comparamos, por ejemplo, con el mapa que hemos puesto anteriormente, es la zona que nosotros observamos donde se concentran la mayor parte de los recursos, o sea, de la biodiversidad del planeta, del agua, de los minerales raros y, por ejemplo, del petróleo en el mundo. Es decir, esta zona que casi que dibuja como una especie de banana,
que atraviesa, por ejemplo, la totalidad del mundo, es la zona donde se encuentran, por ejemplo, las zonas periféricas, si se quiere, o el núcleo de las zonas, por ejemplo, de la desconexión. Y no es gratuito, como ya lo he repetido también anteriormente, que precisamente es en estas partes, si uno pone el croquis y observamos, por ejemplo, los conflictos que se han estado produciendo, incluso, por ejemplo, los conflictos de los que hablaba, por ejemplo, el profesor Manuel Espinosa al principio, hablando, por ejemplo, del problema de la Guyana Esequibo, hablando del Ecuador, pues, o sea, es interesante que precisamente los países que están en conflictos o que nosotros estamos viendo los conflictos más fuertes actualmente, muchos de esos países se ubican dentro de esta zona, incluso, por ejemplo, en nuestro continente, pues en Sudamérica, donde, por ejemplo, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, se han visto sacudidos, por ejemplo, y eso hablando, pues, de los últimos 3 meses, o sea, hablando de los últimos 3 meses, son los lugares donde se han producido, y ni hablemos de África, pues, y de los golpes militares. Militares y las luchas que se están produciendo actualmente en el África, el Medio Oriente, ni hablar, el Asia Central y toda la zona pues, o sea, el Asia Central, el Medio Oriente, son lugares de conflicto de los últimos 30 años, o sea, son lugares de conflicto de los últimos 30 años. Algunos, por supuesto, pueden ser lugares de falla de conflictos futuros. O sea, porque, por ejemplo, la Siberia, obviamente, pues y posteriormente la zona de ese Ártico siberiano van a ser un conflicto de futuro. O sea, eso se espera que sea un conflicto futuro. Pero todos estos lugares han sido momentos en donde se han producido conflictos actualmente. Y alrededor del cual gira pues toda esta idea de la periferia y de la semiperiferia. Interesantemente, mucho de lo que Barnett expone y precisamente yo hablando sobre este tema expuesto desde el principio de nuestra charla, mucho de lo que de lo que él habla pues de la zona de la conexión y de la desconexión recuerda fuertemente a los mapas, por ejemplo, cuando hablábamos pues del problema del norte global pues y del sur global. Recuerda mucho también a las ideas, por ejemplo, que ya se habían expuesto al principio de las décadas de 1950, 1960, cuando se hablaba, por ejemplo, de los problemas de las etapas del desarrollo, cuando se empieza a hablar de los países del primero, segundo y tercer mundo. Mucho de lo que él expone cuando habla de esto, de las zonas de conexión y de la desconexión, recuerda gráficamente, y por eso aquí traigo un mapa de 1960, a los problemas del mundo desarrollado y del mundo subdesarrollado. Prácticamente gran parte de lo que él habla sobre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado coincide prácticamente cuando con la zona de conexión y la zona de desconexión. Los estados desarrollados en el norte y los estados subdesarrollados, la mayor parte de todos ellos quedan en el sur. Y una vez más volvemos al tema de la geopolítica clásica, que ya era un tema que desarrollaban, por ejemplo, autores como Rudolf Jelling, que hablaba Carlos Althofer, Mahan, Mackinder y demás, a principios del siglo XX, que era el problema del gran vacío. Es decir, todo lo que queda al sur de esta frontera negra que nosotros estamos mostrando aquí, la mayor parte de todo lo que queda en el sur se considera que eso es territorio de nadie. O sea, que son los lugares donde no se han producido, donde no se han desarrollado, por ejemplo, grandes poderes o que esos poderes que pudieron haber existido históricamente han colapsado hace mucho y las civilizaciones, pues, y las civilizaciones del norte o los poderes del norte, o las fuerzas hegemónicas del norte han terminado ocupando esos espacios en los últimos 200 o 300, pues, o 500 años. Y toda esa zona se basa en eso. Bueno, como sea, toda la zona de la conexión y la desconexión de la que habla Barnett, él, pues, o sea, hablando, pues, sinceramente, con las palabras de Barnett, es que la zona de la desconexión es la zona de los futuros conflictos y de los futuros conflictos que se tienen que solucionar de una forma u otra. Barnett mismo dice que lo mejor que se puede hacer con la zona de desconexión, ya que cuenta con una gran población joven, con conflictos fuertes,
con una enorme cantidad, por ejemplo, de población, que pueden ser 1.000 millones de personas, pues bueno, como él decía, pues más o menos una totalidad de 1.000 millones de personas que se extiende desde un lado al otro del Atlántico y que, digámoslo así, abarca toda esta zona de la desconexión, abarca todo el territorio que va desde Sudamérica, pues desde Centroamérica, pasando por todas las zonas, hasta llegar, por ejemplo, a Indonesia. Todo este lugar tiene que ser cerrado, o sea, la brecha entre la zona de la conexión y de la desconexión, es decir, entre los poderes del norte y las zonas que están desconectadas totalmente de esos poderes del norte, la mejor solución es cerrar esa brecha. O sea, es decir, cerrar los procesos de desconexión que todavía existen. Y cerrando precisamente esa brecha, se pueden empezar a instalar, por ejemplo, diferentes fuerzas políticas o sociales que permitan un desarrollo humano. La otra, que pues la otra cara de esa moneda, según Barnett, ya que si no se cierra la brecha, es que todo este lugar se convierta en una zona caótica que termina amenazando, por ejemplo, a la zona de la conexión. Pues él simplemente lo dice así. Y precisamente es lo que nosotros hemos estado observando en los últimos años, que precisamente hablando de los problemas y hablando, por ejemplo, de las zonas en donde todo eso se está desarrollando, ojo, y muchas de estas cosas que dice Barnett, pues, o sea, no son cosas, pues, solamente que él haya desarrollado, sino que son elementos, pues, que por ejemplo otros geopolíticos como Zbigniew Brzezinski, también estadounidense y también que trabaja para el Pentágono, que fue secretario de los Estados Unidos durante la administración de Jimmy Carter, también lo han planteado. Es decir, las zonas, por ejemplo, las grandes zonas de producción del mundo, nosotros sabemos dónde se concentra la mayor parte de la producción mundial. Se encuentran, por ejemplo, en la zona del Asia Pacífico, la zona pues de China, la zona que une, por ejemplo, Corea del Sur con toda la parte del sur de Japón, junto con el Benelux, es decir, el Rin Ruhr, pues la zona más industrializada de Europa, que sería esa frontera entre Alemania, Francia, el norte de Italia, y los estados del Benelux, hasta llegar a Londres, que serían las zonas de producción mundial, junto con el norte de la India. Todas estas zonas son los lugares donde está la mayor concentración de medios de producción del mundo, pero también son lugares donde corren el riesgo de que la zona de desconexión se convierta, por ejemplo, en un momento en donde cada una de estas, pues, o sea, todos los conflictos que desbordan tanto estas potencias, pues, productivas como los diferentes mecanismos o las diferentes fracturas étnicas, religiosas, sociales, culturales, civilizacionales, como se las llamen, pueden explotar en cualquier momento. Y de hecho han explotado en los últimos 30, 40 años, porque se han convertido en zonas donde ha habido una serie de conflictos, tanto culturales como raciales. Ahora bien, en la visión de Barnett, de hecho, no se diferencia mucho de la visión de Alfred Mahan, que Alfred Mahan, recordemos, fue un almirante de la Marina norteamericana, es decir, de la Marina de Estados Unidos. Él fue un almirante de la Marina de Estados Unidos que inspiró mucho a Theodore Roosevelt y la política del garrote. De hecho, por ejemplo, gran parte, digamos, de los movimientos de Roosevelt con respecto con respecto a su visión de Sudamérica, la separación, por ejemplo, de Panamá y Colombia, la construcción del Canal de Panamá, la invasión, por ejemplo, a Cuba, la invasión a Filipinas, durante la guerra, ¿cómo es? Español-estadounidense y todas esas cosas, todas esas, pues, o sea, todos esos conflictos, por ejemplo, muchos de ellos fueron inspirados por la visión de Mahan. Es decir, Mahan, como almirante de Estados Unidos, tenía muchas de estas visiones. Y en gran parte, todo lo que expone Barnett, hablando sobre la zona de conexión y desconexión, es una reformulación de la visión de Mahan, para los tiempos actuales.
Pero, pues obviamente basado sobre otros, sobre algunos presupuestos diferentes, pero no tan diferentes, como por ejemplo el dominio tecnológico, que Mahan, por ejemplo, era uno de los que hablaba del dominio tecnológico, y que precisamente, pues, o sea, y él escribía los libros, por ejemplo, el dominio tecnológico, pues un libro con, pues, o sea, porque Mahan era un general norteamericano que había viajado pues por varias partes y él, por ejemplo, escribió un libro, si no estoy mal, contra China en 1902. O sea, en 1902 él ya hablaba, por ejemplo, de la futura guerra entre Estados Unidos y China y hablaba de que en caso de que los chinos se apoderaran de la tecnología occidental, era inevitable que Estados Unidos iba a entrar en un conflicto global con la China. O sea, cosas que hoy en día pues están pasando y estas cosas pues no es que sean, ¿cómo se dice? O sea, no es que sean nuevas, sino que son cosas que han estado pasando, pues, o sea, que continúan hasta el día de hoy. Como sea, la visión, por ejemplo, de Barnett de hablar de la zona de conexión y desconexión es la misma, o sea, las propuestas que hace Barnett con respecto a eso no se diferencian mucho de la geopolítica clásica, hablando pues del dominio tecnológico, hablando de la importancia y de la proyección de los Estados Unidos, precisamente proyectándose sobre las zonas de poder global. Que no pueden controlarse o que están en conflicto directamente con los intereses de los Estados Unidos, gran parte de todas estas cosas pues no han cambiado, porque la estrategia en sí sigue siendo la misma de los últimos 200 años, hablando sobre, o de los últimos 100 años, para mantener el dominio de los pueblos anglosajones sobre el resto del mundo. Entonces la visión de Mahan y la de Barnett no difieren mucho, excepto en la presentación de sus ideas. Obviamente hay cosas nuevas que no existían, por ejemplo, en la época de Mahan. Por ejemplo, la conexión, pues, o sea, hay cables submarinos que permiten, por ejemplo, el intercambio de información rápido entre servidores en el mundo actual, por ejemplo, con el cual funcionan, por ejemplo, este computador, los celulares, o cualquiera de las cosas, los sistemas de satélites, obviamente no existían en la época de Mahan. Pero, pues, o sea, toda esa cibergeopolítica no existía en la época de Mahan, porque se ha convertido, digamos, nuevamente en un elemento actual de los procesos históricos, sociales y culturales que hoy en día están siendo cada vez más fuertes dentro de nuestros sistemas políticos actuales. Sin embargo, no se puede negar que, por ejemplo, la misma visión se mantiene. Por ejemplo, la visión de Mahan de continuar sometiendo, por ejemplo, bajo la idea de la doctrina de la política del garrote o de la doctrina Monroe, toda la zona de Sudamérica, que, pues, o sea, toda la zona que va desde la península de Yucatán hacia abajo, para mantenerla dentro de la órbita de la fuerza de los Estados Unidos, eso no ha cambiado, ni tampoco el hecho de cercar a través de Japón, China, India y Europa, el Asia Central, el Medio Oriente, los poderes terrestres y demás, eso tampoco ha cambiado. Y la zona de la conexión y la de las conexiones siguen siendo la misma. O sea, solamente que ahora basados no sobre una visión completamente establecida sobre la idea de los poderes hegemónicos, talasocráticos y telurocráticos, sino basado sobre una zona que se considera conectada, que estaría en la base del núcleo del mundo actual, y una zona que estaría completamente desconectada, que haría parte pues de esto, más o menos como operando bajo una metáfora muy propia, por ejemplo, de los aparatos eléctricos e informáticos actuales, aquellos que están conectados a la red global, que llámese el internet, etcétera, la World Web, la World Web. Es decir, la telaraña mundial y aquellos que no están conectados porque o carecen de energía o porque simplemente no están conectados dentro de todo este proceso de la globalización que permite el intercambio de mercancías, personas e incluso, por ejemplo, información libremente que circula entre uno de estos polos o no. Eso no se ha mantenido. Tampoco, pues, o sea, no ha cambiado. Tampoco ha cambiado, por ejemplo, las ideas de una caotización, o sea, de que, por ejemplo,
las zonas que no están integradas dentro de este núcleo, pues la zona europea y la zona de hegemonía norteamericana, no ha cambiado absolutamente para nada el hecho de que gran parte de todos los lugares que no hacen parte de esto sean lanzados hacia el caos, y que es algo que nosotros estamos observando actualmente, porque las zonas de conexión permanecen, y como Barnes lo plantea, o estas zonas se conectan o se desconectan, y si se convierten en un problema para la zona de conexión, incluso hasta se fuerza su desconexión. Es decir, como por ejemplo la aplicación de sanciones o la retirada, por ejemplo, de diferentes marcas internacionales que se han producido, por ejemplo, en los últimos años, pues debido a la invasión rusa de Ucrania, cuando tú no haces parte de esta zona de conexión, simplemente la desconectas, te desconectan por medio de sanciones, te desconectan por medio de obligarte a perder todas las cosas que ofrece el proceso de la globalización. Bueno, finalmente, el mismo Barnett establece que hay lugares de conflicto en el mundo actual que van a ser parte, por ejemplo, de los grandes problemas que se van a solucionar. Los lugares de conflicto que él establece son, pues, en Sudamérica serían Haití, Colombia, Brasil y Argentina, en Europa la antigua Yugoslavia, en África Congo, Ruanda, Angola, Sudáfrica, Somalia, en el Medio Oriente Israel, Palestina, Arabia Saudita, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, en el Lejano Oriente Corea del Norte e Indonesia. Y además de eso, Barnett también considera que frente a estos lugares, o sea, los lugares que reseñé anteriormente son los lugares donde se están produciendo guerras actualmente o en el futuro, o que son lugares, por ejemplo, de conflictos que se están produciendo en el mundo actual o que están al borde, por ejemplo, de producir una serie de conflictos en las zonas o ya están directamente en conflicto. Pero además de eso, Barnett dice que existen otros grandes jugadores dentro de la zona del núcleo de la conexión y de la desconexión que también se pueden convertir. O sea, y esto lo hice en 2003. O sea, no es algo nuevo. Es decir, no es algo nuevo. Y de hecho ya era un problema que ya se veía venir desde esa época. Él dice que China, Rusia y la India serán lugares, por ejemplo, son lugares que están entrando dentro de la zona de la conexión. Es decir, o estaban entrando dentro de la zona de la conexión por las diferentes reformas políticas, sociales y económicas que habían ido implementando todos estos países después de la caída de la Unión Soviética, o incluso desde antes, para ser parte de la zona de la conexión, pero que al mismo tiempo se podían convertir en un futuro en rivales y en graves problemas para la zona de la conexión. Entiéndase, Estados Unidos y Europa. Y China, Rusia y la India se consideraba que eran lugares donde se iba a producir un conflicto futuro, o que iban a entrar en conflicto con la zona de conexión y volverse parte o intentar crear una alternativa a la zona de la conexión, que es los conflictos que hoy en día estamos viendo. Y esto lo escribió Barnett hace casi 21 años, o sea, hace prácticamente casi 21 años, se cumple en marzo los 21 años de cuando él planteaba, por ejemplo, todo eso. Ahora bien, trayendo todo esto a las zonas, por ejemplo, de nuestro continente, y sobre todo, pues, de la parte de Sudamérica, nosotros podemos decir que Sudamérica, por su propia configuración histórica y la cantidad, pues, de conflictos que ha sufrido en los últimos años, uno de los graves problemas es que nosotros heredamos de los procesos de la independencia una serie de fracturas graves y sobre todo muchos problemas territoriales debido a la violación del utis possidetis, que eran, por ejemplo, los grandes virreinatos, pues, o sea, lo que se conocía, por ejemplo, como los grandes virreinatos, el virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Perú, el virreinato de la Nueva Granada, por poner algunos ejemplos, eran una serie, por ejemplo, de,
de estructuras políticas que unificaban una serie de estados que hoy en día, por ejemplo, son estados separados. Y el trazado, pues digamos, o sea, el fracaso, por ejemplo, de los diferentes movimientos o de los intentos, por ejemplo, de los libertadores como San Martín o Bolívar, de mantener unidos a estos países bajo diferentes aspectos, intentando conservar el utis possidetis, es decir, la herencia las herencias de las zonas, pues, o sea, de la unificación de estas zonas, fracasaron por X o Y razones. Y lo que se vino durante todo el siglo XIX y XX fue el intento de construir estados nacionales. Hoy en día sabemos que la mayor parte de la construcción de todos estos estados nacionales fueron un fracaso. O sea, fueron un fracaso por X o Y razones, y eso creó una serie de fallas dentro de nuestro continente que todavía se hacen sentir. Nosotros tenemos problemas gravísimos de fronteras, y no son problemas de fronteras que vienen de ahora, son problemas de las fronteras que vienen de la separación, cuando se empiezan a separar estos estados, por ejemplo, la división entre Perú, Bolivia y Chile, entre Argentina, Uruguay y Paraguay, entre Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, todas esas separaciones, algunas más recientes que otras, han llevado, por ejemplo, a la creación de graves problemas fronterizos que los diferentes gobiernos de nuestros países han heredado de los procesos de las independencias. Y en la medida en que todos esos procesos, digamos, continúan convirtiéndose en un problema para nosotros actualmente, es que una gran parte de todos estos problemas hacen parte, por ejemplo, hacen parte de nuestras herencias culturales y políticas. Ahora bien, entendiendo todo esto, sabemos que en Sudamérica existen lugares donde se ha concentrado, por ejemplo, gran parte de la población y de los recursos actuales que nosotros tenemos. Y es precisamente en estos lugares donde se ha producido esta importancia, donde actualmente nosotros estamos observando una gran cantidad de conflictos. Ahora bien, obviamente, como ponía pues en el anterior mapa, uno observa, por ejemplo, estos puntos negros donde están, que son los lugares, por ejemplo, los puntos triples, es decir, donde se produce la frontera entre diferentes estados, es decir, donde tres o más estados se encuentran los unos con los otros, son los lugares donde hay más conflictos en Sudamérica. Y en Sudamérica existen muchos de estos lugares que sobre todo en Bolivia, pues que Bolivia es la que tiene más lugares, por ejemplo, más triples fronteras en todas partes, en donde hay una serie de conflictos que pueden estallar en cualquier momento. A todo esto nosotros sumamos el problema de las zonas de conexión y desconexión de las que estaba hablando Barney. Y si uno siembra todos estos problemas unidos a los conflictos endémicos que nosotros hemos heredado por X o Y razones, todo esto se puede convertir, por ejemplo, en una serie de peleas que marcarán, por ejemplo, nuestra sociedad actual. Y por supuesto, obviamente, como ponía al principio de todos estos lugares, la zona de la desconexión de la que hablábamos, en donde, por ejemplo, toda la parte pues, del norte, de Sudamérica, pasando por el Perú, hasta llegar a Bolivia y Paraguay, toda esa zona va a ser un lugar de conflictos reales. De hecho, no sorprende que la mayor parte de los conflictos fronterizos, procesos de separatismo, de guerras o reclamación de fronteras, hagan parte, por ejemplo, de estas zonas. Y precisamente por todo lo que hemos discutido anteriormente sobre el problema de la están. Y bueno, esto sería como realmente, por ejemplo, las zonas. Y yo, por ejemplo, no diría que son conflictos que están, o sea, son conflictos que están ahí y van a estallar tarde que temprano.
O sea, son problemas que muchas veces nosotros no queremos reconocer, pero ha habido guerras entre todos nuestros países y es un problema que va a ser parte, por ejemplo, de todo, de todas las realidades actuales. Y si a eso se le suma, por ejemplo, la intervención, por ejemplo, del problema de potencias extranjeras y demás, a todos esos, pues a todos esos conflictos, pues eso se puede salir de control en cualquier momento. Bueno, más o menos eso era como lo que yo quería exponer sobre la idea de Thomas Barnett y el problema de la conexión y de la desconexión con respecto a nuestras sociedades. No sé si hay alguna pregunta o duda de todo el tema que haya quedado hasta ahora, pueden hacérmela cuando quieran. La introducción de tu exposición, un tema muy interesante porque estamos trastocando la geopolítica con la estrategia militar. Bien has descrito la biografía de Thomas Barnett, ¿verdad? Y nos gustaría hacer énfasis en este momento. Él ha sido consultor de la oficina o el despacho del secretario de Defensa en el Pentágono, ¿verdad? También del Departamento de Estado, del Comando de Operaciones Especiales, ojo, del Comando Central y Pacífico, ¿verdad? Y permanentemente está asesorando a las cuatro ramas de militares del ejército norteamericano, a congresistas y a corporaciones globales. Él ha sido director de este centro de pensamiento importante, se llama Enterra Solution, Soluciones Enterra. Y ha fungido como un investigador, un alto investigador en asuntos estratégicos en el Colegio de Guerra Naval, ¿ya? Y sus trabajos han sido siempre de corte prospectivo, de corte prospectivo para entender la estrategia a futuro, la estrategia militar a futuro de los Estados Unidos. De hecho, estamos entregando a los participantes en el grupo de WhatsApp del curso dos libros de Barnett. El primero es The Pentagon, The New Pentagon's War, la nueva guerra del The New Pentagon's Map, ¿verdad? El nuevo mapa del Pentágono, que es del 2004. La guerra y la paz en el siglo XXI nos parece que va a ser de gran utilidad para que nuestros participantes puedan profundizar en las estrategias e ideas que Barnett establece en ese entonces. Y el segundo libro es Las grandes potencias, los Estados Unidos y el mundo después de Bush en el 2009, que nos parece un básico de consulta. ¿Por qué? Porque ahí está la estrategia oculta. Esa estrategia oculta no hace tanto tiempo, Juan Gabriel, que los pueblos desconocen, ¿verdad? Me refiero al porqué de las instalaciones de las bases militares, del porqué de los golpes de Estado, del porqué de las elecciones fraudulentas, del porqué de la instalación de presidente a su favor, Sí. como Milei, un ejemplo, pues, o el ingreso de tropas al Ecuador, o las tantas apariciones de la jefa del Comando Sur, Richardson. Es interesante también destacar que en sus trabajos, ¿verdad? En su experiencia,
Wagner vio la caída de la Unión Soviética como un gran vacío que había dejado en aprieto a los Estados Unidos, porque la estrategia militar norteamericana tenía que cambiar urgentemente en un mundo de caos, y nada mejor, como vos situabas, que esa zona de conexión, que es la periferia, donde a ellos le facilitaba, cuasi por mandato divino, llevar pues la mejora, la democracia, la libertad. Y de ahí llama la atención a crear un enfoque una vez que tanto China y Rusia pues reaparecieran en la palestra mundial, de tal manera que Barnett laboró en un proyecto muy interesante que lo traemos a colación, que se llamaba The New Rule Sets Project, que es un programa que los Estados Unidos habían lanzado tras el fin de la Unión Soviética, ¿verdad? Y que iba a determinar qué tipo de amenazas, ¿verdad?, iban a emerger en las próximas décadas. Estamos hablando que su trabajo fueron a partir del 2004 o 2003, pues ya hace 20 años, y que ha estado moldeando la estrategia militar norteamericana en función de su de la percepción geopolítica de la escuela americana, que bien ha mencionado Juan Gabriel con el almirante Alfred Mahan, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta aquí es, o la afirmación es que estos proyectos de instalación de nuevas reglas, ¿verdad? 2 décadas después, ya con la aparición en un nuevo plano de poderío, tanto de China como Rusia, pues han utilizado las ideas y trabajos de Thomas Barnett como base para la generación de estas nuevas acciones, tanto globales, a nivel periférico, y que son las que estamos viendo nosotros hoy día. Inclusive Barnett trabajó en un proyecto sobre el RIES, el startup de Israel, ¿verdad? Y entonces eso tiene mucha connotación hoy día, sobre todo con los mapas que nos mostró Juan Gabriel en su exposición, donde se ve el Medio Oriente. Hay una pregunta, envía una pregunta, que si pudiera conectar dos elementos, la confrontación con el elemento tecnológico de conexión, ¿verdad? Occidental versus la ruta digital china hoy día. Bueno, o sea, bueno, o sea, es un problema real que muchas veces no se aborda, o no creo que se aborde como si a veces se debería abordar el tema. Pero, por ejemplo, es obvio que algunos países que están en rivalidad, por ejemplo, con Estados Unidos, especialmente China, han intentado en los últimos años, en los últimos 30 años, si se quiere, o incluso menos, han intentado modificar, por ejemplo, los procesos de dominio global. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos, pues, o sea, China, por ejemplo, que es el actor principal por su dominio tecnológico, por sus inversiones, por su crecimiento, que en algunas ocasiones superaba cifras de lo que era el crecimiento, por ejemplo, de muchos países europeos durante el proceso de industrialización a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ha sido uno de los países que ha intentado, si se quiere, retar la hegemonía norteamericana dentro de muchos aspectos.
Y una de las cosas que intentaba hacer China con la construcción de un montón de infraestructuras, sobre todo terrestre, e incluso hasta marítima, con el collar de las pepas, con el famoso collar de la perla, o con, por ejemplo, la nueva ruta de la seda, o incluso con la posible ruta del Ártico, que es un tema que también se está discutiendo actualmente, la posibilidad de crear una ruta por el Ártico para evadir, por ejemplo, todo el control que tienen los países anglosajones y Francia sobre, por ejemplo, los diferentes lugares estratégicos como, por ejemplo, el paso por Singapur, pues la famosa, pues, o sea, el famoso paso por Singapur, el canal de Suez y, pues, y demás, por ejemplo, lugares, la base de Diego García en el Índico y demás, han sido, por ejemplo, proyectos que China ha planteado para, digamos, evadir esas zonas. Y obviamente fueron proyectos que se plantearon, por ejemplo, en la Alemania, pues, de antes de la Primera Guerra Mundial y posteriormente, por ejemplo, lo que decía Mackinder, por ejemplo, de la construcción del ferrocarril transiberiano, la industrialización, por ejemplo, de todos los países del Asia Central, la construcción de redes de ferrocarriles que se extendieran por todas las zonas, desde Moscú hasta llegar incluso a la India, pasando por Irán y demás. Todos esos eran proyectos que existieron y que, digamos, se han retomado en los últimos 20 o 15 años para acá, hablando de eso. Sin embargo, uno puede decir que gran parte de todos estos proyectos todavía están demasiado verdes, todavía son demasiado inmaduros. No han llegado, por ejemplo, a cambiar el aspecto de que todavía la mayor parte, por ejemplo, de los cargamentos y del intercambio internacional se sigue haciendo a través del mar, y el mar sigue todavía controlado, por ejemplo, por las potencias anglosajonas, o sea, sobre todo por Estados Unidos y por Gran Bretaña, pues que Gran Bretaña, y bueno, y eso que Gran Bretaña ha vuelto en los últimos años a volverse mucho más activa de lo que era, porque hubo un tiempo en que los británicos no estaban actuando demasiado, actualmente sí, pues, o sea, han vuelto a actuar nuevamente dentro de todo este proceso de lucha internacional. Sin embargo, por ejemplo, a pesar de que China ha hecho enormes inversiones en el mundo y sigue realizando enormes inversiones en gran parte de las sociedades actuales, eso no ha quitado, por así decirlo, el hecho de que muchos de estos problemas, pues, se hayan solucionado y no se ha creado, por ejemplo, tampoco una infraestructura alternativa. Cuando nosotros hablábamos, pues, y algunas personas lo han preguntado, pues, en el chat, hablando, por ejemplo, sobre si ha habido, por ejemplo, tendido de cableado, que no pase, pues, o sea, que pase por la tierra y que no pase directamente por los Estados Unidos, eso no ha existido, pues, o sea, no, o sea, sí hay proyectos, ha habido intentos, se ha propuesto, de hecho, en varias ocasiones, pero no hay intentos de crear eso, y eso queda demostrado, por ejemplo, con el hecho de que la World Wide Web, es decir, la telaraña mundial, pues, la amplia telaraña mundial, más o menos haciendo una traducción un poco libre del www que nosotros usamos en todas nuestras búsquedas en internet, ha quedado claro que no hay proyectos, por ejemplo, para crear algo similar. Es decir, nadie, por ejemplo, en estos momentos, y ya que nosotros hablamos, por ejemplo, de la multipolaridad, la world, pues el internet como tal es la encarnación metafísica de la idea de la unipolaridad, pues es la encarnación de la idea metafísica de la unipolaridad encarnada dentro del sistema de la tecnología, pues la tecnología es una encarnación, por ejemplo, de una serie de ideas metafísicas que se encuentran, por ejemplo, en la formación de la conciencia occidental a partir del siglo XVII, la crisis de la conciencia europea, de la que han hablado varios autores, etcétera. El internet como tal, y las redes globales, tal y como nosotros las conocemos, son una encarnación, por ejemplo, de esos ideales de la unipolaridad. Aquí que hablamos, por ejemplo, tanto de multipolaridad, uno hablando sinceramente, pues, del problema del internet, es que
por ejemplo, no existen proyectos para crear un internet multipolar, por ejemplo, pues, o sea, por hablar. Yo desconfío mucho de estos medios, pues, de estos medios, y especialmente de la tecnología y de su encarnación metafísica actual. Pero, digámoslo así, bueno, hablando de que este es un curso que hace un intento, por ejemplo, de pensar el tema de las relaciones internacionales desde el punto de vista de la multipolaridad, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los chinos, ni los rusos, ni los indios, hasta donde yo sé, han planteado la idea de crear un Internet multipolar. Toda la concentración del Internet como tal y de las bases de operación del Internet hasta el día de hoy, todo está concentrado en los Estados Unidos. Y recordemos que Internet como tal era un arma militar norteamericana. Es decir, nació como un proyecto de armamentístico durante la Guerra Fría y luego se convirtió en un proyecto, pasó a convertirse en un proyecto civil. Eso es, pues, o sea, eso se sabe, es decir, ampliar, por ejemplo, las bases del Internet para que funcione, por ejemplo, por el resto del mundo. Pero como proyecto militar y como proyecto de encarnación de la idea de la unipolaridad, nadie, pues hasta donde yo tengo entendido, nadie ha planteado, por ejemplo, la idea de crear un segundo Internet que no sea compatible, por ejemplo, con el primer Internet. Ningún país lo ha hecho, ni siquiera, por ejemplo, los chinos que han montado su gran barrera, pues, o sea, su gran muralla china digital para evitar, por ejemplo, ataques contra ellos, han planteado la creación de un segundo Internet, ni tampoco la Unión Europea, ni ningún otro actor de la actualidad multipolar. Así que, por ejemplo, pensar en ese problema, no me parece que se haya mantenido. O sea, no hay pues, o sea, no hay una alternativa, por así decirlo. No hay una alternativa, solamente la única, que es la creación de un proyecto globalizado basado sobre Internet. Y en ese sentido, las disputas que han aparecido sobre el tema de si crear sistemas alternativos no se han hecho. Y de hecho, es interesante que muchos de los sitios por donde pasan, por ejemplo, todos estos cableados actualmente en Internet, son los mismos por donde pasaba el primer cableado del mundo, que fue el telégrafo. O sea, la red de telégrafo, luego de telefonía y ahora, pues, actualmente en Internet, siguen más o menos las mismas líneas. Y todas las líneas han sido, todas han sido planteadas por los poderes pues han sido planteados por los poderes anglosajones y eso es del siglo XIX y eso no ha cambiado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y es que yo creo, dice, en el contexto actual, debemos entonces entender que se busca y se está logrando, vía el control árabe, en el Mar Rojo y en general sobre el Canal de Suez, los niveles de comercio, los niveles de dominio militar, el nivel de debilitamiento y destrucción de la doctrina de acorralamiento y de encirclamiento de Rusia y Euroasia, y también el sistema de cableado para las comunicaciones globales con las acciones de Yemen, ¿verdad? Sobre el Mar Rojo, de Egipto, sobre algunas posiciones a favor de Palestina. Y la pregunta es, ¿será que el mundo va a seguir utilizando cables para las comunicaciones globales? Pues a ver, sí, o sea, no, o
O sea, a pesar de, por ejemplo, el desarrollo de sistemas que en un futuro pues, pueda tener la computación cuántica, que es un tema, por ejemplo, que se ha ido planteando también en los últimos años sobre la posibilidad, por ejemplo, del uso de ondas electrónicas, satélites a un nuevo nivel y sistemas, por ejemplo, mucho menos desarrollados, pues, o sea, mucho más desarrollados de intercambio de señales que se han ido planteando todos estos años, uno no puede decir que la idea del uso de cables vaya a desaparecer de un momento a otro, no va a ser así, o sea, es decir, incluso por ejemplo el desarrollo de los superconductores y de la dependencia, por ejemplo, que se tiene de las tierras raras. En los últimos años han llevado pues al mantenimiento, por ejemplo, de que la forma más eficiente hasta el día de hoy de mantener los sistemas de conexión y de intercambio de información entre diferentes puntos del planeta sigue manteniéndose con la idea de los cableados. De hecho, por eso es que hoy en día se apuesta tanto a la idea de los superconductores, es decir, como aquellos sistemas que puedan permitir la transmisión más rápida entre un punto A y un punto B dentro de una cadena, por ejemplo, de intercomunicación entre dos servidores o entre dos terminales, etcétera, actualmente como se está desarrollando. Obviamente, por ejemplo, el movimiento de mercancías y demás, pues se puede desarrollar por diferentes sistemas. Ahí, por ejemplo, pues como hablan en el chat, pues los diferentes proyectos como Starlink de Elon Musk o la creación, por ejemplo, de pues que Elon Musk, por cierto, es un utopista transhumanista y tecnológico avanzado que habla pues de todas estas ideas sobre la técnica y el aceleracionismo que son muy comunes, por ejemplo, dentro de la ilustración oscura estadounidense. De todas maneras, mantienen gran parte de todos esos sistemas funcionando. Y en lo personal, pues pienso que los cableados seguirán operando al menos durante los próximos 30 años. O sea, al menos durante los próximos 30 años, al menos de que se produzcan pues cambios significativos. Pero eso no parece ser el caso, porque incluso, por ejemplo, muchos de los expertos en tecnología, a pesar de que hablan de que, pues sí, o sea, el Internet ha tenido un impacto en la vida fuerte. Que no se puede negar, pues, o sea, en todas las poblaciones, sobre todo en las juventudes y en gran parte del mundo ha tenido un impacto fuerte, pero realmente no hay un desarrollo tecnológico en los últimos años tan avanzado como a veces se piensa o se plantea o todos los apologistas pues, de la técnica descontrolada hoy en día siguen planteando. Es decir, las revoluciones tecnológicas de los últimos 40 o 50 años han sido, de hecho, mucho menos fructíferas de lo que, por ejemplo, fueron revoluciones en el pasado. Y esa es una realidad, por lo que yo no espero realmente que todos estos sistemas que actualmente se están desarrollando, especialmente los tecnológicos y los. Pues y los electrónicos que hoy en día abundan tanto, sean pues, como se dice, tan sólidos como se quiere. Además de que todos estos sistemas electrónicos son demasiado vulnerables al uso de armas nucleares. Y eso es una realidad que se sabe que existen, pues, o sea. El armamento nuclear, por ejemplo, está entre los más destructivos del mundo, pero gran parte, por ejemplo, de lo que nosotros hemos construido después de la Guerra Fría y sobre todo los sistemas electrónicos basados sobre el cableado son supremamente vulnerables. Bueno, y sobre los microchips son supremamente vulnerables, por ejemplo, la guerra de devastación nuclear. Y en caso de que haya una guerra nuclear, gran parte de esas bajas ni siquiera van a ser por la cantidad de, pues, y eso se ha planteado mucho en estrategia militar, y de hecho por eso es que también ha habido cada vez intentos más descarados
de desnuclearizar el mundo, porque el uso de armas nucleares va a destruir, por ejemplo, gran parte de la infraestructura financiera y tecnológica del mundo, debido a que las pulsiones electromagnéticas van a destruir, pues en caso de una guerra nuclear, van a destruir los sistemas de comunicación actuales. Y eso es una realidad que no se toma a veces en cuenta. Bueno. Excelente. Hay una pregunta aquí bastante específica y es sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo integrar a estos tres países altamente versos a la obediencia hacia la política de Washington? ¿Y cómo puede entrar la respuesta norteamericana dentro de la estrategia de Barnes en esta coyuntura actual? Bueno, esa es una pregunta bastante complicada, pero yo creo que bueno, o sea, dentro de la zona, dentro de la estrategia de Barnett, y eso es algo que hoy en día nosotros sabemos, mucho de lo que él plantea, por ejemplo, sobre las guerras actuales, es lo que hoy en día se ha puesto de moda llamándolo guerras híbridas. Es decir, por ejemplo, gran parte, y bueno, y eso sí tenemos que hablar, por ejemplo, todas estas redes, y eso está comprobado dentro de los problemas actuales, gran parte, por ejemplo, de estas redes de Internet, nosotros sabemos que son usadas como armas militares. Es decir, el Internet, y vuelvo sobre ese punto, fue un proyecto que nació de DARPA. O sea, fue un proyecto que nació de DARPA durante la Guerra Fría y luego se usó. El Internet como tal sigue siendo un arma. De hecho, por ejemplo, gran parte de los ataques, de los ciberataques, por ejemplo, la propaganda, de las guerras actuales que se libran, gran parte de todas esas guerras se libran es en la red. Y por ejemplo, los movimientos sociales, las protestas, los diferentes pues, sistemas, todos estos funcionan bajo la mentalidad de una red. Y de hecho, por ejemplo, Barnett, pues no en los libros que hemos planteado actualmente, pero sí en otros, él ha hablado del problema de la guerra, pues o sea, de las revoluciones de colores, que es un problema, por ejemplo, que se ha mezclado, por ejemplo, con todo esto. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, diferentes movimientos, tanto en Cuba como en Venezuela, como en la misma Nicaragua, han sido, por ejemplo, movimientos que obedecen a redes, ONGs y demás sistemas, por ejemplo, con los que cuentan los Estados Unidos, para movilizar, el descontento en contra de ciertos países. O de ciertos gobiernos en ciertos momentos para crear revoluciones de colores. Gran parte, por ejemplo, de la izquierda actual, quiera sí o no, y eso se sabe, funciona bajo el sistema de la guerra híbrida y de todos estos sistemas, por ejemplo, de ONGs y de, por ejemplo, traslado de ellos hacia diferentes objetivos. Eso hoy en día lo sabemos, o sea, lo sabemos. Y de hecho, por ejemplo, precisamente hablando del tema de la conexión y de la desconexión, es precisamente que el Internet y o sea, la revolución de colores actuales son una ampliación, por ejemplo, de gran parte de las operaciones, por ejemplo, de información y desinformación que la CIA lanzaba anteriormente. Pues, o sea, eso se sabe. La historia, por ejemplo, de los diferentes, por ejemplo, de el National Endowment for Democracy, pues, o sea, o diferentes cosas tienen que ver con eso, tienen que ver con la proyección. Y además del uso de las redes, porque hoy en día, precisamente uno de los problemas con las guerras actuales, y sobre todo con las guerras híbridas, es que las guerras híbridas buscan más bien la publicidad. Es decir, son guerras que se ganan por la publicidad. Y las imágenes, incluso aunque estas puedan ser descontextualizadas de lo que realmente puede suceder, son
usadas como elementos para promocionar cosas. Lo mismo pasa con las guerras. Hoy en día, por ejemplo, las guerras o las ciberguerras ya no tienen, por ejemplo, ese papel que tenían antes, sino que se usan como medios publicitarios para escalar, por ejemplo, los conflictos. Lo hemos visto en los últimos conflictos actuales. Y eso es algo que, por ejemplo, el filósofo Jean Baudrillard, por ejemplo, que hablaba mucho de este tema de los simulacros, él escribió un libro muy poco comprendido y muy polémico que se llamaba, por ejemplo, La guerra de Irak no tuvo lugar, hablando, por ejemplo, de la guerra contra Saddam Hussein en 1991, donde George Bush padre aplastó, pues, con el poder norteamericano totalmente, pues, a la invasión de Saddam Hussein sobre Kuwait, por ejemplo. Pero cuando Baudrillard habla de que la guerra del Golfo nunca tuvo lugar, es lo que se refería, no era que no hubiera muertos, no hubiera habido guerra, pues como nosotros la entendemos, sino que simplemente la guerra, tal y como se la presentaba a las personas, se había convertido en una simulación. Y de hecho, hoy en día nosotros podemos ver eso, incluso, por ejemplo, muchas imágenes que salían, por ejemplo, en los noticieros cuando empezó la invasión ucraniana, pues la invasión, pues o sea, sí, la guerra de Ucrania contra Rusia, cuando comenzó la guerra de Ucrania contra Rusia, la separación del Donbass y demás, muchas de esas guerras, pues o sea, muchas de las imágenes que se compartieron al principio ni siquiera eran imágenes de esa guerra, eran imágenes de otras guerras o incluso hasta de videojuegos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo actualmente. De hecho, por ejemplo, gran parte de todo ese sistema viene dado actualmente por eso. Ahora bien, hablando, por ejemplo, de cómo unir a Cuba, Nicaragua y Venezuela, yo voy a ser sincero. En lo personal, pienso que los gobiernos de estos países no tienen una estrategia global. O sea, algunos, por ejemplo, como Chávez, sí tuvieron una idea o una estrategia global, pero los actuales gobiernos, debido a la presión que reciben desde el exterior, no parecen tener una estrategia global todavía lo suficientemente sólida ni todavía lo suficientemente considerada, excepto cuando se trata, por ejemplo, de limitar los golpes de Estado o las diferentes presiones que sufren tanto internas como externas por parte de los actores que les son hostiles. Y eso, pues, hace parte, digamos, de la dinámica de esos estados. Sin embargo, a nivel, por ejemplo, estratégico, o sea, no táctico, a pesar de que estos países pues mantienen su intento de enfrentar esta presión desde el exterior, a nivel estratégico no hay una estrategia conjunta de todos ellos para luchar más allá, por ejemplo, de ciertas relaciones diplomáticas reales. O sea, no se ha constituido como lo planteó en algún momento José Vasconcelos en su libro Bolivarianismo versus Monroísmo, una doctrina lo suficientemente amplia y lo suficientemente unificada para enfrentar, por ejemplo, el monroísmo y las ideas, por ejemplo, del destino manifiesto estadounidense. Porque aquí volvemos, por ejemplo, al problema de Thomas Barnett, que Thomas Barnett establece así: los únicos que realmente tienen una estrategia global, con objetivos globales, con más o menos uniformes, a pesar pues de que pueden existir facciones dentro de esa, pues, o sea, o diferentes estrategias conjuntas, paralelas, dentro de ese núcleo global, y eso lo hemos visto, por ejemplo, las diferencias que hay entre neoconservadores, demócratas, liberales, pues tienen diferentes estrategias para hablar sobre la hegemonía global, pues sobre cómo va a ser la hegemonía global. Pero en el fondo todos tienen una doctrina única y pues tienen una doctrina única que difieren en las estrategias, los tiempos, la forma. Pero todos tienen una doctrina única, o sea, eso se nota. Y los únicos que realmente tienen una estrategia real y global son los del núcleo. O sea, la zona de desconexión, la periferia, pues de la que estábamos hablando anteriormente, no tiene algo parecido. O sea, no, o sea, sí ha habido intentos de formular una estrategia desde el sur global, desde diferentes doctrinas, sean marxistas, sean, bueno,
lo que sean, socialistas o más, ha habido intentos de formular una estrategia global, pero los gobiernos que incluso siguen esas doctrinas todavía se ven limitados por una serie de, pues, o sea, todavía no se ven limitados por una serie de problemas, tanto internos como externos, que les impiden crear una estrategia realmente lo suficientemente global para llevar a cabo, por ejemplo, una lucha. Los planteamientos, por ejemplo, de la Yamahalilla, de por ejemplo, Gaddafi, o la idea, por ejemplo, de una serie de guerras antiimperialistas que llevarán, por ejemplo, a los países a una serie de emancipaciones por medio de movimientos sociales, como lo planteó en algún momento el comandante Chávez, fueron intentos de crear una doctrina paralela, pero hasta el momento no se ha materializado lo suficientemente fuerte. Y los gobiernos de acá, de Sudamérica, me parece que todavía siguen demasiado perdidos en gran parte y no tienen una estrategia realmente global fuera de ciertos elementos diplomáticos reales. O sea, el bolivarianismo no se ha convertido, por ejemplo, en una doctrina lo suficientemente fuerte como para enfrentar al destino manifiesto, y eso es una realidad que todavía se sigue dando, incluso en los desacuerdos que todavía existen dentro de nuestros países. Pues eso es lo que yo pienso. Excelente, Juan Gabriel. Vamos a pasarte algunas otras dos preguntas por WhatsApp para que las atendas de manera personal. Hay unos militares que tienen algunas consultas muy militares sobre el aporte que hace Werner, ¿verdad?, en su libro El nuevo mapa del Pentágono, que lo quieren ver con de manera personal con vos. Te voy a pasar los contactos. Y había algo por ahí, pero bien, vamos a pasártelo porque el tiempo se nos ha agotado. Como decía al principio, una exposición muy interesante, muy actual, ¿verdad? Que tenemos que verlo nosotros en los tiempos reales y a futuro, la construcción de nuevos mecanismos para la desestabilización de Sudamérica y de todo el continente está más actual que nunca. Bien, entonces, te damos las gracias siempre, Juan Gabriel, sos parte de este esfuerzo, de este curso, parte integrante, parte motora, dice Carlos Mamani, y es correcto. Y esperamos tener un nuevo encuentro con ese nivel de exposición que te caracteriza, hermano. Muchas gracias. Estamos hablando. Hasta luego. Y muchas gracias a todos por seguirnos. Hasta el próximo encuentro. Gracias.